ustedes de la municipalidad actualmente, o digamos, o qué le queda, ¿verdad? Porque hay muchos que se han cruzado de un lado a otro. Que por cierto, Percio, escúcheme que haga un paréntesis ahí, hay algunos alcaldes, yo no me gusta, y he dicho, no me gusta inmiscuirme en otros partidos políticos, pero queremos, en nombre de muchos compañeros, ex compañeros que se han ido del PLD, hacer un llamado al PRM y al gobierno que les cumplan a esos compañeros, porque ya no están llamando, de que no le están cumpliendo, de que lo han engañado y que lo han cubiado. Entonces, es importante que acudan. Porque, ¿lo reciben en casa de nuevo? Bueno, el PLD está abierto para todo aquel que quiera sumarse. Y le han dicho de, pero se están quejando. Y le han dicho en qué no le cumplen. En todo, lo han engañado en todo. Doctor, en todo. ¿Y cuál es la oferta? Tiene actualmente. ¿Y cuál es la oferta que le hacen para...? Bueno, según algunos alcaldes que le han hecho la oferta, le ofrecen pensiones solidarias, le ofrecen 30 millones en obras, le ofrecen nombramientos en el Estado, le ofrecen en algunos casos algunas soluciones alternativas a problemas económicos. Doctor, el Partido de la Liberación. Entonces han incumplido. Eso se oyó muy bonito. ¿Cómo fue? Soluciones alternativas a problemas económicos. Para decirlo bonito. El Partido de la Liberación Dominicana, ¿se puede decir o ustedes están seguros que tienen estructuras orgánicas en cada distrito municipal y en cada municipio? No solo que tenemos estructuras, es que existe más de una estructura dentro del mismo PLD en cualquier rincón del país. No en municipio, distrito, no. En un paraje, en una sección, ahí hay una estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso el PRM y otras fuerzas políticas, enamorándose de sus propias encuestas, se están descuidando. Yo le digo que vayan, que visiten, que hagan actividades. Nosotros hicimos más de 70 actividades el fin de semana. Pero le voy a decir otra cosa. Nosotros juramentamos 44 PRMistas en Bauruco. En la semana que pasó, juramentamos altos dirigentes del PRM en Valverde. Juramentamos un dirigente grande junto a 100 PRMistas en la provincia de María Trinidad Sánchez. El compañero Francis, ya le decimos el compañero Francis. Pero nosotros estuvimos en el este y allá dirigentes sindicales pasaron a formar filas con nosotros. Dirigentes de otros partidos, como el caso de Baldomero Jiménez, que es un líder político que no estaba en el PLD, empezó a apoyarnos a nosotros. Igual en el sector externo de familias PRMistas, el compañero, ya le decimos compañero, Techi Caraballo. Y nosotros estamos sumando en cada territorio del país. Ahora, cuando se va una persona, dos, que es normal en cada partido político, al PLD le hacen una publicación grandísima, se fue del partido. Y eso hay un manejo de percepción que el gobierno, que paga todos los millones del mundo en publicidad.